Bueno, muchas gracias por esta invitación. Pues es para mí un honor presentarme aquí con ustedes y hablar un rato sobre este tema de los onfaloceles que me apasiona y que, bueno, y que le he trabajado bastantes años con esto y que hemos logrado acumular una experiencia interesante. Yo les voy a hablar una serie de tips y de trucos y todo, de cómo hacen los detalles de cómo evolucionó esto y cómo. Y cosas importantes para poder tener éxito en todos estos procesos, ¿no? Y saber que hay un algoritmo y unas vías, digamos, unas vías de escape o unas vías de procedimientos que podemos hacer alternos para solucionar de la mejor manera todos estos problemas, ¿no? Entonces hay varias herramientas que uno tiene que tener a la mano cuando maneja a estos pacientes que le van a dar al final la posibilidad de un manejo exitoso. Entonces, algunas cosas generales les voy a mostrar acá de cómo enfocamos en nosotros esto en cuanto a clasificación. Básicamente es por tamaño, ¿verdad? Ustedes saben que hay una clasificación de la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica que es onfaloceles gigantes o grandes, le llaman mayores de 5 centímetros y con el hígado incluido, ¿cierto? Pero yo creo que por tamaño, yo pienso que los verdaderamente grandes son de más de 8 centímetros, igualmente con el hígado incluido, pero que también hay onfaloceles entre estos tamaños, entre 5 y 8 centímetros, y los pequeños menores de 5. ¿Por qué lo del tamaño? Porque me he dado cuenta que con las pruebas de relajación que vamos a ver, algunos onfaloceles, aunque tengan el hígado incluido, de pronto una clasificación funcional no estarían como onfaloceles gigantes, porque van a ser fácilmente reparables, ¿no? También por el estado de saco, está íntegro, ¿no? O no está íntegro, está roto, y qué podemos hacer ante esa eventualidad. Y por ubicación, como ustedes saben, xerostomías superiores, xerostomías medias e inferiores. Estos son casos que uno los ve así a simple vista, es un onfalocele gigante, ¿verdad? Pero tienen un defecto que no es tan grande en el abdomen, ¿okay? Que tiene 5 centímetros. Pero estos son los que llaman en hongo, en mushroom, ¿verdad? Pero esto es lo que vemos aquí, que hay una gran cantidad de gelatina aquí, ¿verdad? Que lo hace ver también muy gigante. Entonces, estos casos ameritarían una preparación del saco. Esto es un onfalocele gigante, ¿verdad? Mayor de 5 centímetros. Aquí se ve claramente que la mayoría de lo que tenemos aquí es hígado. No hay vesícula de gelatina, etcétera. Entonces, esto es, podríamos hacer una xerostomía media convencional, ¿no? Tradicional. Este también es una xerostomía media, ¿verdad? Y tiene el hígado. Pero algunas sorpresas hay con estos pacientes, pues este paciente con una simple relajación muscular e intubación vamos a poder reducir este hígado y las hernias del cordón, que ya no serían onfaloceles, pero son de importancia por lo que esconden allá atrás. Entonces, siempre en estas hernias del cordón pueden tener atresia intestinal. Hemos tenido casos donde hay fístula, ¿verdad? Y casos bien interesantes que les voy a mostrar. Este es un caso de una xerostomía superior con anomalía de Cantrell, donde vemos, por ejemplo, que el corazón está aquí, se ve claramente el ápex y no hay una solución de continuidad aquí, no hay diafragma en este punto, ¿verdad? Y estamos con el hígado acá incluido, ¿okay? Entonces, y estas son las xerostomías inferiores que ustedes saben, pues asociadas a atrofia vesical, onfalocele con atrofia vesical, en este caso, diastasis de Puig, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos xerostomías superiores, medias e inferiores. Diagnóstico prenatal, clave en la ecografía, la pueden desde la 14ª semana, ya se puede ver cuando un paciente no cerró el abdomen y hay un onfalocele, ¿no? Entonces, aquí en estos casos se impone que el perinatólogo pues haga un approach de diagnóstico con amniocentesis o biopsias coriales para hacer un cariotipo y ya plantearle a la familia qué va a suceder o qué se puede hacer con este paciente y qué es lo mejor y qué es lo más recomendable en la consejería genética para esta familia. Lo importante en el diagnóstico prenatal y el papel del cirujano pediatra, después de todo esto que ustedes ven acá, pues es la consulta prenatal con cirugía pediátrica. Deberíamos todos hacer esta consulta en conjunto con los perinatólogos, ¿verdad? Y evaluar con resonancia magnética fetal 3 semanas antes de la fecha probable de parto, para ver cómo está el hígado, la circulación retrohepática, etcétera, algunas otras malformaciones importantes, ¿no? Y otro punto importante, que cuando vayan a hacer el paciente, se haga por cesárea
y que los ginecólogos y los neonatólogos se pongan se coordinen con nosotros, con los cirujanos pediatras, para nosotros hacer la atención también y atender al paciente apenas nace, por si acaso aquello de que se rompe el saco, o por si acaso, o para poner incidida la, hacer incidida la, la prueba de relajación, ¿verdad? La reducción bajo relajación, como vamos a ver, que para mí eso es algo de las cosas fundamentales en esto. En todo caso, el eco de precisión, bueno, entre 20 y 24 semanas, aquí nos vamos con el perinatólogo, aquí estoy yo con el perinatólogo, estamos mirando y midiendo algunos parámetros, vean ustedes aquí cómo se ve la circulación hepática, la llegada al corazón de los vasos sanguíneos. Entonces, interesante, se pueden sacar algunos índices, por ejemplo, como el diámetro de los falocelos, el diámetro de la cavidad abdominal, la circunferencia, y hacer algunos índices que se han reportado previamente de que son indicativos de un alto riesgo, por ejemplo, el diámetro abdominal sobre la circunferencia abdominal y el diámetro de los falocelos sobre la circunferencia cefálica. Entonces, estos diámetros, uno con el perinatólogo puede hacer estos ejercicios, ir midiendo e ir haciendo estos índices de pronto que podrían ayudar a hacer pronóstico, ¿no? Por ejemplo, también la volumetría pulmonar, el índice cabeza-pulmón, como se hace en las hernias diafragmáticas. También se puede evaluar por aquello que ustedes saben que hay una importante porcentaje de pacientes que nacen con hipoplasia pulmonar y van a desarrollar muy fácilmente hipertensión pulmonar. Entonces, estos son básicamente factores pronósticos, digamos, y tener un poquito más de datos cuando el niño nace, ¿no? Este es el tema de la resonancia magnética, como se ve bien este, por ejemplo, este paciente. Vean ustedes lo que tiene aquí, esto, un poco de ascitis, ¿no? Y los intestinos y el hígado afuera. Entonces, todo eso nos va dando a nosotros una idea de cómo viene esto, ¿verdad? La circunferencia del onfalocele y la circunferencia del bebé. Otros casos de onfalocele más pequeños, ¿cierto? Más pequeños. ¿Qué pasa con los onfaloceles pequeños? Es interesante esto. Los onfaloceles pequeños son una sorpresa. Son una sorpresa. Este paciente tiene un pedazo de hígado aquí, un fragmento de hígado aquí en el cordón adentro. ¿Sí? Hemos tenido también un caso donde la punta del corazón está acá. Yo creo que no sé si lo tengo en este video, pero otros casos que tienen atresia intestinal y fístulas aquí a la gelatina de Wharton del cordón. Entonces, es interesante no quedarse uno con la idea de que esto es una hernia del cordón, que es un onfalocele pequeño y ya. Siempre pensar que esconden algo detrás. ¿Okay? Bueno, aquí por ejemplo, este paciente lo que hicimos fue una reducción manual, ¿verdad? Y una inversión del amnios. En este caso, básicamente lo que hacemos es esto, y le reducimos el onfalocele de esta manera y en forma diferida podemos hacer la reparación sí o no, de ese onfalocele pequeño, ¿no? Bueno, estos otros casos, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un onfalocele también, ya después de la reducción del onfalocele, un onfalocele pequeño, aunque tenía el hígado, reduce prácticamente todo, ¿verdad? En este caso, pues, la neonatología nos está ayudando, ¿verdad?, haciendo esta inversión y poniendo el silo, el adhesivo, perdón, invirtiendo todo, y esto a los 10 días hay este tejido de granulación y no lo hemos llevado a cirugía. Son opciones de manejo que les muestro acá, en este caso. Por ejemplo, miren como ustedes cómo late ese cordón umbilical allí, ¿verdad? Miren cómo late ese cordón umbilical. Este es un paciente con una anomalía de Cantrell. Tiene un defecto diafragmático y aquí está la punta del lápiz del corazón latiendo. El paciente lo operamos y cerramos el pericardio aquí, ¿verdad? Y pudimos hacer el cierre de los falocelos sin inconveniente, ¿no? Lo manejamos inicialmente con una inversión y con un parche de Gober de esta manera.
Aquí le he puesto también estos faroceles pequeños, es el mismo, ¿verdad? Aquí ya está en el momento de la cirugía, ¿verdad? Donde estamos, vamos a cerrar el defecto. Y miren ustedes el latido muy cerca, muy ahí pegado al corazón. Aquí otra imagen. Estos son faroceles pequeños con sorpresas, ¿ok? Con sorpresas. Este le entramos por una incisión lateral, un trócar umbilical, con la laparoscopia, hasta donde llegaba esto. Este es el corazón aquí con el saco pericárdico. Con el saco pericárdico, ¿okay? Está subluminando. Y con eso pudimos hacer, vean ustedes aquí donde está la... Vean ustedes dónde está aquí el corazón. Aquí, aquí resecamos estas adherencias y cerramos el... En este video acá vemos cómo cerramos el pericardio, ¿no? Y luego hacemos el cierre de la fascia. ¿Okay? Entonces, solamente para ilustrarles a ustedes que hay muchas sorpresas en estos pacientes. Este resultado final ya con el cierre de este onfalocele. Este es un onfalocele pequeño también, ¿verdad? Con una fístula acá. Este paciente tiene una 13 y tiene una fístula intestinal allí. Estaba perforado, penetrado Bueno, entonces voy a mostrarles qué es lo que hacemos nosotros en la atención perinatal. Pues siempre el parto va a ser por cesárea. Entonces yo lo que recomiendo es el parto por cesárea, ¿verdad? Programada. Ya ni si se viene de urgencia, pues ya ni modo, pero tratar de estos pacientes programarlos a primera hora y tener todas las herramientas. Entre las herramientas, pues tener un silo ABS gigante para que, por si acaso, el onfalocele se rompe y no pueden reparar el amnios porque está muy deteriorado, pues entonces se coloca un silo y se maneja a la manera de que hacemos el manejo de las gastroquisis, ¿no? El equipo de presión de medición de la presión abdominal no es necesario tener en la sala de parto, pero sí una sala climatizada, ¿verdad? Y tener esto, dos láminas de Doudert al menos de 20 por 20. ¿Okay? Este es el silo grande que yo la primera vez que me tocó un falocele roto, lo hice con un aro de bolsa de colostomía, de barreras de colostomía y con una bolsa de las que usamos para cubrir los equipos de videolaparoscopia, la cámara y el cabezote y el cable de luz. Con este silo grande, este paciente que ven ustedes aquí, que durante la cesárea se rompió el saco, estábamos presentes y bueno, en este momento fue que se me ocurrió hacer esto, improvisando, y pudimos hacer un silo gigante y poder organizar estos intestinos de una vez. Entonces, estos elementos son importantes de tener en cuenta para el nacimiento del paciente. Y esto lo voy a mostrar es porque este paciente... Le hicimos el silo, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Hay que tener detalles para colocar este aro y este silo. Y después hacemos la reducción tal cual como una gastroesquisis hasta que ya podemos hacer el retiro de los 4 días. En este caso, miren, estamos haciendo el retiro del silo y pasamos a hacer la inversión del amnios, ¿verdad? Con el Duoder. Ya cuando está puesto a plano. Para poner este aro se necesita soltar los ligamentos de fijación del hígado, el ligamento falciforme y el ligamento, los ligamentos coronarios, que a veces no los hay, ¿verdad? Y entonces, y ligar el ligamento falciforme y la vena umbilical para poder poner el aro entre adecuadamente y poder hacer este tipo de procedimiento, este tipo de maniobra. ¿Bien? Bueno, ya cuando el paciente ha nacido, ¿qué hacemos entonces? En la sala de parto, intubarlo enseguida y hacer una reducción, pero bajo relajación. ¿Ahora por qué? Porque con la relajación nosotros, algunos onfaloceles van a poder reducirse totalmente y entonces no van a quedar en fase de silo, sino ya en fase de inversión de amnios, en la fase 2. Y que ya es una etapa mucho más sencilla de manejar, menos complejo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, esto es un onfalocele con un amnio que se dejó un poco de tiempo
sin manipular, ¿verdad? Se hizo, esto ya se está haciendo en la sala de, en la UCI neonatal, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la reducción del hígado, ¿verdad? Y en este momento nosotros podemos fácilmente hacer esta maniobra y ya quedó adentro reducido. Aquí le ponemos un duodén dejando todo invertido para el momento en que creamos conveniente que ya el paciente tolera va a poder tolerar un cierre, pues lo llevamos a cirugía. En este caso también, otro caso acá, vean ustedes, hígado afuera, un falocele supuestamente gigante, entonces se va todo con la relajación. Yo por eso yo insisto en que esta maniobra es fundamental para manosear y conocer realmente hasta dónde podemos llegar nosotros sin tanta complejidad y no quedarnos con la idea de que este paciente es un falocele gigante. Algunos lo dejarían epitelizar, pero nosotros somos más activos y somos más proactivos en este sentido y por eso hacemos esta maniobra que para mí es de la más importante para saber en qué estamos, o sea, cuál es la línea base y de dónde partimos. Entonces, prueba de reducción bajo relajación. Esto determina, la reductibilidad esta determina si el paciente queda en fase 1 de silo o en fase 2 de inversión de amnios o si está listo para una plástica de la pared abdominal como sucedería en una hernia del cordón, digamos. ¿Okay? Pero en ninguno de los casos al nacer tenemos que correr. Nosotros en las pequeñas hacemos la reducción, invertimos y la cirugía se hace diferida, programamos después que pase fase de transición, que hagamos un ecocardiograma, etcétera. Bien, entonces esos son como los diferentes escenarios que podemos caer después de una prueba de reductibilidad bajo relajación. Entonces, cuando hacemos esto, podemos quedar en fase 1. La fase 1 es cuando toca definitivamente colocar un silo con las dos láminas de Doppler, como ustedes saben que las cortamos en T, ¿verdad? Y colocamos, y entonces la fase 1 va desde la fase de colocación del silo hasta cuando ponemos a plano y ya redujo el hígado, ¿ok? Cuando reduce el hígado es importante el monitoreo y estar pendiente porque pueden ocurrir aquí problemas como el angulamiento de la vena cava y generar un síndrome de pronto de hipertensión abdominal y compartimental y no tolerar el paciente esta maniobra y entrar en oliguanuria y en shock. En todo caso, esta es la primera fase, ¿verdad? Esta primera fase conlleva la preparación del silo. En este caso, por ejemplo, ya sabíamos que vivíamos con una cantidad de aceite y una vesícula de gelatina, entonces lo que se hace es que la evacuamos, ¿verdad? Con un AVOCAD grueso, un 14 o un 16, y lo conectamos a la succión y vamos aspirando eso. Y luego recogemos el saco como vemos aquí, ¿verdad? Y miren lo que va quedando de este saco, ¿no? El cordón siempre dejamos un remanente de cordón importante acá para hacer al final la plástica de la pared abdominal con la ayuda del cordón este, que nos va a servir de punto para que se haga un ombligo lo más natural posible, ¿verdad? Después que preparamos el saco, hacemos la confección del SIBO, ustedes saben cómo es, unas láminas 20x20, un par de T, ahorita miramos eso, y con eso le vamos a dar cobertura y protección al axio, al amnios. Cobertura porque van a ver ustedes qué pasa con amnios muy delgados, muy tenue, muy delgadito, muy transparente. ¿Y qué sucede cuando le ponemos el silo y de pronto quitamos el silo más adelante, varios días después, y ver cómo se hidrata eso y cómo se fortalece ese amnio? Y además de que lo mantenemos aislado del ambiente para evitar su contaminación. Y por último, iniciamos la reducción visceral. Siempre hacer un ecocardiograma previo antes de empezar, para ver hipertensión pulmonar y cardiopatías importantes que de pronto el paciente no pueda tolerar las maniobras de reducción. Este inicio de la reducción visceral, tengo que comentarle aquí en este punto, siempre el ápex, el ápex del saco es la plomada, es arriba, no es el cordón, es importante porque si ustedes jalan el cordón o toman el cordón como punto de ápex del saco, van a producir tracción sobre el hígado y van a estar jalando el hígado hacia afuera. Y pueden ir, a la medida que se acercan al hígado, pueden ir desgarrando la entrada del ligamento falciforme al hígado. Entonces, nunca utilicen el cordón como este punto de tracción o como ápex del saco, sino que ustedes toman el saco en la plomada arriba y lo levantan y el cordón donde quede, ahí lo ligan. No tienen que traccionar el cordón, abandonan el cordón
que después cuando vamos a hacer la plástica de la pared abdominal es cuando vamos nosotros a utilizar, a poner la tensión al cordón, al remanente de cordón. Entonces, en esta diapositiva, aquí muestro cómo cortamos las 2T, ¿verdad? El doble 20 por 20 del grueso, no del ultratín, porque el ultratín no nos va a servir, ¿verdad? Tomamos el saco por la plomada, como ven aquí, el cordoncito abandonado. Pegamos muy, muy bien la piel del bebé con agua y jabón, le quitamos el vermigaseoso, le ponemos un poco de alcohol también para que se adhiera bien en el flanco. Las partes laterales del abdomen, no tiene que ser circular el abdomen, el de la línea axilar posterior es suficiente hacia adelante. Y el quiebre de la T va a estar exactamente en la unión amniocutánea. Entonces, primero un lado y después el otro lado. Y después el otro lado, como ven aquí, para darle entonces la vuelta, ¿verdad? La vuelta y confeccionar el silo. Fíjense que estoy traccionando el saco aquí, mantengo el saco acá arriba, porque tenemos que pisar nosotros el saco con el silo de Doder para que se ejecute el vector de presión de tracción y contratracción y generemos el vector que va a permitir la reducción visceral. Si nosotros abandonamos el saco, también puede funcionar, pero no va a ser tan efectivo como esta maniobra. Tomar el saco entre el silo y con los bajalenguas, como ven aquí ustedes. El saco queda pisado acá y cada reducción vamos a estar maniobrando manualmente con los dedos, sintiendo los intestinos y el hígado para hacer esa reducción progresiva y lograr en menos tiempo la reducción visceral. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Dejar aquí incluido el saco, ¿okay?, entre los bajalenguas. Bueno, a partir de aquí el paciente tiene que quedar relajado totalmente hasta la puesta a plano. Este caso, por ejemplo, miren ustedes acá, es el pacientico que les comenté del Cantrell. ¿Okay? Vean ustedes aquí el corazón, vean el saco que delgado y miren ustedes el saco acá. Solamente unos días después, 4 días después, ya está dentro. Prácticamente está el hígado reducido y entramos en la etapa de aproximación amniocutánea. Este paciente con tu Cantrell soportó todo el proceso porque la cardiocirugía no le iba a hacer absolutamente nada. Pero este paciente tenía un canal AB y no le iban a hacer nada en este momento, entonces procedimos a trabajarlo con toda la precaución, ¿verdad? Con toda la precaución, y este paciente logramos hacer todo el proceso completo. Mientras hacemos estas reducciones progresivas, debemos ir haciendo mediciones de la presión intraabdominal, siempre hacer la medición, y secuencialmente está vigilando con ecocardio la posibilidad de hipertensión abdominal, cómo anda la vena cava retrohepática, porque se describen los angulamientos y hemos tenido algunas sorpresas también. De esta manera, pues, vamos con estos pacientes adelante. Somos muy estrictos. Estos pacientes, cada vez que uno lo aprieta, debe pasar la visita, aunque sea 3 veces al día. Y si tenemos residentes, mucho mejor, ¿ok? Porque hay que estar vigilando. Cada vez que uno lo aprieta, en las siguientes 4 horas, el gasto urinario, cómo va la presión abdominal. Generalmente la presión abdominal hace una curva de que se eleva al momento de apretarlo, pero en las siguientes 4 horas va descendiendo y se estabiliza nuevamente. En los casos donde hay oliguria después de la reducción, medimos presión y si es necesario poner un bolito de líquido, poner un poco de diurético y si no, pues definitivamente aflojar un poco el silo nuevamente, ¿okay? Entonces es un proceso muy dinámico, por eso ustedes tienen que estar ahí, al pie, muy dinámico, manejando esto con los neonatólogos. No podemos dejar esto, reduce y dele y que los neonatólogos hagan lo que ellos puedan, no. Hay que estar de la mano con ellos, intercambiando conceptos, parámetros fisiológicos y estar atentos. A veces toca ajustar el ventilador, aumentar un poquito la PIP, ¿verdad?, para mejorar la oxigenación, porque el diafragma se sube, se inmoviliza bastante con las apretadas. Acuérdense que es un proceso dinámico y donde tenemos que mantenerle cierta manera el acelerador puesto a la reducción para lograr resultados rápidos y sin prolongar los tiempos de estancia en ventilador.
La fase 2 empieza desde que ponemos a plano, como en este caso, hasta cuando ya aquí simulamos un cierre definitivo. Entonces, este punto es importante porque a partir de aquí ya sabemos que el paciente tolera el cierre total del abdomen y que no vamos a tener sorpresa después del cierre, que no va a ser una hipertensión abdominal, el síndrome compartimental y no va a tocar abrir. Entonces, por eso es importante darle unos días después de la aproximación neocutánea de esta, unos días y de estubar y de quitarle la relajación, la sedación y mirar cómo se comporta el paciente en términos de parámetros fisiológicos, de gasto urinario, de presión abdominal, etcétera, y de la parte respiratoria. Entonces, esta es la segunda fase. Son fases bien marcadas, bien identificables. Aquí, por ejemplo, ya tenemos pacientes en fase 2, en etapa 2, con inversión total del amnio, con aproximación neocutánea y un paciente posiblemente listo para hacer un cierre definitivo de la pared abdominal. La fase 3, básicamente le llamo es ya al cierre definitivo, ¿verdad? Y en esta parte vamos a tener varias posibilidades. El cierre primario, que es lo ideal, pero en algunos momentos de pronto no vamos a poder hacer un cierre primario, dado porque en este caso, por ejemplo, hay un cantrel o porque al angularse el hígado aumentó la presión de perfusión en el hígado y creció el hígado un poco, no pudimos cerrarlo, etc. Entonces, o porque definitivamente pues, no hubo una buena relajación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y que tenemos que tener una muy buena relajación operatoria en estos pacientes también para hacer el cierre primario. Si definitivamente después de haber disecado los colgajos laterales, de haber hecho la incisión neocutánea, de haber abierto el amnio, de separar el hígado del amnio, de quitar todo esto, ya empezamos a hacer el cierre y definitivamente no soporta el paciente el cierre, podemos echar mano de una separación anterior de componentes. Yo no he hecho la posterior en estos casos, en los casos de unos 7 o 8 casos que hemos hecho de separación anterior, ¿verdad? Nos ha ido muy bien. Entonces, es muy fácil de hacer, conlleva muy poco riesgo de sangrado, ¿verdad? Y los pacientes a largo plazo, el abdomen es un abdomen fortalecido, no es un abdomen, no va a haber una hernia, no van a ver ustedes flacidez abdominal, y mucho menos estos pacientes a largo plazo. Ya lo hemos comprobado. En algunos casos hemos tenido que echar mano de malla bajo la fascia, y más que todo la interposición de la malla en los pacientes en que a pesar de la separación de componentes no da la fascia en la línea media o el paciente se deteriora cuando intentamos cerrar, como el caso, por ejemplo, de esos pacientes con cantrel, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita. Este es el caso de cómo hacemos los colgajos, incisión neocutánea, y de esta manera hacemos la resección del saco, de este saco. Después que hemos hecho los colgajos laterales este y alrededor, entonces abrimos el abdomen, ¿verdad? Y aquí ya tenemos acá de este lado resecado todo. Y vean ustedes este caso, donde al cordón umbilical está pegado un divertículo de metro. Siempre hay que estar pendiente de esto y mirar a ver esta anomalía que puede ocurrir en estos niños con onfaloceles. Bien, entonces, el cierre primario básicamente es esto, desplazamos nosotros el cordón, como preservamos el cordón, lo desplazamos caudalmente, cerramos la fase en la línea media y aprisionamos acá caudalmente el cordón en la línea media y después hacemos el cierre a partir de la piel a partir del cordón hacia cefálico, resecando en este caso al final la orejita esta de perro que quedan para que nos quede una plástica bastante bonita, así como esta que ven ustedes aquí. El caso de un cierre primario, ¿ok? Y de esa manera hacemos la plástica. En este caso, hicimos una separación de componentes. Usted es un niñito de 1.300 gramos que después de haber hecho la reducción completa y todo el proceso con los hilos no adhesivos, era un niño con este tipo de morfología corporal, tiene como longilíneo, un tórax como cilíndrico, un abdomen como cilíndrico, y definitivamente no pudimos y echamos mano de la separación de componentes y pudimos hacer este cierre perfecto en la línea media, desplazando el cordón hacia acá y haciendo este tipo de cierre. Estos drenajitos que ven ustedes aquí, que son como bordes de guante, los dejamos en cada lado como para evitar de pronto seromas y eso, y evitar la acumulación de hematoma o seroma en el subcutáneo.
porque se hace una disección importante de los colgajos laterales, ¿no? La separación de componentes, esta que hacemos acá, ustedes ven aquí, aquí le puse una malla biológica de tipo surgisis, de tipo estas que fabricaba en Bogotá de la marca, hechas a base de su mucosa porcina, ¿no? De refuerzo medio para reforzar bajo la fascia la sutura en la línea media. La separación de componentes básicamente es hacer una incisión acá en la línea, por fuera de la línea semilunaris, solamente la fascia del oblicuo mayor, que es fascia en este punto, y se despega lateralmente, ¿verdad?, hacia la línea axilar media. Con esto es suficiente para que la pared abdominal nos dé un par de centímetros de cada lado y podamos hacer el cierre en la línea media. Que hay un cierre anatómico en la línea media. ¿Okay? Aquí la maniobra de separación de componentes. Vean ustedes que no es nada difícil y vamos desde el arco subcostal acá hasta prácticamente la línea iliopúbica, el ligamento iliopúbico. ¿Okay? Se hace todo el abdomen. Aquí, fíjense ustedes que el despegamiento lo hacemos digital, ¿verdad? Digital. ¿Verdad? Y que es un espacio prácticamente exangüe. Bien, entonces, esa es la maniobra de separación de componentes. Pero también cabe la posibilidad de que si no logramos con una separación de componentes lograr un cierre en la línea media, en este caso porque el cantrell, el paciente no toleraba, se bradicardizaba cuando intentábamos el cierre completo de la fascia, nos tocó interponer aquí en este caso una malla de permacol, es una malla gruesa de dermis porcina, ¿verdad?, de 1 milímetro de grueso, que termina incorporándose acá con tejido fibroso y se forma como una verdadera fascia al final. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos entonces las posibilidades son cierre primario con separación de componentes. Si queremos reforzar la malla porque nos parece que está un poco tensa, también lo podemos hacer. Y la separación de componentes más interposición de malla. Otra cosa que hemos venido haciendo también, en algunos casos, es la colocación de toxina botulínica. Pero acuérdense que la toxina botulínica viene actuando hacia la tercera semana su pico máximo, pero se podría poner como para evitar eventraciones posteriores y someter la herida, estas plastias a tensión elevada cuando ya el paciente se le hace la reparación completa de la pared abdominal. Entonces estos niñitos con falocele muy gigante, bien grande, podríamos hacer un ejercicio de poner apenas nace la toxina botulínica en la pared abdominal. Hemos hecho un mapa de la pared abdominal para la aplicación de toxina botulínica y hemos venido ensayando esto en varios pacientes con el objetivo de hacer una relajación total, aboliendo el componente voluntario de la contracción muscular, pero también el tono muscular de los músculos planos de la pared abdominal, para evitar una relajación sistémica prolongada con los curarizantes. Entonces son cosas que podemos hacer. Estos pacientes, un niñito ya de 2 años, después de una, este hizo una pequeña disencia por aquí, de una separación de componentes. El paciente estaba chiquitito, ¿verdad? Pero mire cómo llora y cómo ese abdomen, a pesar del llanto y todo, se ve un abdomen muy bien. Este es el mismo paciente, la misma niñita a los 2 años, llorando con un abdomen sin hernias incisionales. En el postoperatorio, entonces, mantenemos la sedación y la relajación un par de días, ¿cierto? Hemos tenido un solo caso de nuestra serie, un síndrome de compartimental postoperatorio inmediato, y el paciente comenzó a pedir ventilación mecánica, más presión en el ventilador, y entró en franca hipoxemia. Una ecografía demostró un incremento importante de ascitis intraabdominal y le hizo una paracentesis y le dejó un catéter subclavio intraabdominal drenando esa ascitis, le drené 140 mililitros
y este paciente inmediatamente se compensó, mejoró la saturación y el problema terminó y pudo extubarse en los siguientes 5 días. Entonces, monitorizar muy bien esta posibilidad probablemente por angulamiento o aplastamiento de la vena cava superior o la suprahepática, que pudiera dar un aumento de la transudación o de la presión hidrostática a través de la cápsula de Gleason. Va a haber una filtración de trasudado importante al abdomen. Entonces, tener en cuenta esto y la posibilidad de hacer una paracentesis, un diagnóstico ecográfico y una paracentesis, y evitar pues el paciente tener que de pronto abrirlo en el posoperatorio, porque definitivamente la presión abdominal está muy aumentada y ya estamos entrando en un síndrome de hipertensión y compartimental y no nos podemos permitir esa situación. Entonces, ecografía, los primeros días hacer un control ecográfico, y sobre todo si el paciente está pidiendo ventilador y si va cayendo el flujo urinario, el gasto urinario y la presión abdominal, las estamos midiendo elevada. Estos pacientes posteriormente pues ya se intentan extubar y la alimentación se progresa rápidamente. En toda la serie que hemos tenido de 40 pacientes que publicamos con el doctor Gelfand, no hemos tenido problemas de obstrucción intestinal postoperatoria, o no hemos tenido problemas de alimentarlos a postoperatorio, de malrotación tampoco, de bandas de LAT, como se ha publicado en algunas series. Entonces, estas son algunas de las cosas que les comento. Estos pacientes después los mensualmente durante el primer año le damos una consulta gratuita para hacerles los seguimientos y poderlos seguir hacia adelante, hacia la vida adulta. Bien, en resumen esto, ¿no? Los promedios en fase de silo son de 5 a 7 días. A mucha gente se les prolonga a 10 a 15 días porque se despega el amnios, se despega, perdón, el duodermo. Por eso hay que prepararlo bien, hay que mantenerlo muy bien relajado. Tienen que hacer buen equipo con los neonatólogos para que colaboren con este tema. Yo sé que es muy difícil para los neonatólogos mantener estos pacientes relajados, porque ni Dios lo quiere, en la noche un paciente se extuba, no se dan cuenta, o se tapa el tubo, no se dan cuenta, y pues es una catástrofe, ¿cierto? Porque un paciente extubado y relajado, pues ya saben lo que puede pasar. Son pacientes que tienen que estar muy al pie de la enfermera para poderlos monitorizar. Yo sé que esto es un problema algo delicado, sobre todo si no se tiene un buen personal para monitorizar estos pacientes día y noche mientras avanzamos en el proceso. Cuando ya pasamos a la fase 2 y la hemos avanzado un par de días y ya sabemos que estamos en inversión de amnios, ya aquí no necesitamos la relajación abdominal, podemos ir quitando de la sedación también y podemos iniciar la nutrición enteral por sonda y obviamente midiendo la PIA. Esta nutrición enteral nos ayuda a expandir inclusive con los gases el abdomen al expandir los intestinos y al aumentarla y hacer como expansor de la cavidad abdominal, para luego terminar ya en la plástica de la pared abdominal con todas estas posibilidades o estas herramientas que podemos tener nosotros disponibles como cirujanos para solucionar un cierre complejo de una pared abdominal en un neonato. Bueno, así es esto entonces, con falocelos grandes, gigantes, medianos, etcétera. Con este proceso podemos hacer una liquidación de la patología con cierta rapidez en el primer mes de vida y no dejar estos pacientes para después de criados y queridos con unas grandes hernias incisionales, tener que operarlos y probablemente someterlos a un riesgo alto de también igualmente de hipertensión abdominal y de síndrome compartimental y de desenlace fatal. En todo caso, ya la experiencia ha venido creciendo. Estos son pacientes que fueron complicaciones de gastrosquicia, donde le hicimos separación de componentes y utilización de toxina botulínica, pacientes con gastrosquisis con cierres sin suturas, ¿verdad? Trabajándole al tema de los onfaloceles también. Y bueno, es grato para nosotros pues seguir con esta experiencia que es estimulante y que pensamos que es un buen algoritmo y que siempre van a tener ustedes la posibilidad en cualquier momento de abortar este proceso, ¿verdad? Aquí les muestro qué podemos hacer con un onfalocele prenatal menor,
ser pequeño, invertir el saco, le ponen un duodera ahí con la inversión del saco y hacen y programan la plástica de la pared abdominal, o lo pueden dejar también granular y epitelizar si les da la gana, ¿verdad? O si tiene una malformación muy compleja, lo pueden dejar tranquilo con esta, solamente con este tipo de manejo no quirúrgico. Si es un onfalocele mayor, ¿verdad? Ya por resonancia sabemos que es un gran onfalocele con el hígado incluido. Este es un paciente que apenas nace, lo atendemos nosotros en la sala de parto con los neonatólogos. Hacemos el test de reducción bajo relajación, ¿verdad? Y vamos a tener estas posibilidades en una fase de SIL o pasar inmediatamente a una fase de inversión de amnio. En estos casos, vamos a pasar rápidamente a la plástica de la pared abdominal en un par, en unos cuantos días. Lo vamos a comprobar simulando un cierre definitivo y viendo los parámetros fisiológicos que el paciente ya tolera, ¿okay? Los pacientes en fase de SIL, pues lo llevaremos a fase 2 y lo llevaremos a esta fase, ¿verdad? Pero si el paciente esto, en fase de SIL no progresa y pasan ya muchos días guerreando con el paciente, ¿verdad? Por factores múltiples, porque no nos colaboran en los neonatólogos, o porque el paciente se le suelta el SIL, o porque, en fin, o porque definitivamente tiene una hipertensión pulmonar y el paciente no tolera las reducciones, entonces puedes pasar a un sistema VAC, ¿verdad? Que a veces en los muy grandes los veo difícil poner estos sistemas VAC, o básicamente dejarlo cubierto, como vieron ustedes ahí, con un apósito hidrocoloide, con el SIL de el SIL de Duoder, pero dejarlo epitelizar como si se manejara una herida de ambiente húmedo y dejar la hernia ventral que queda para después de los 6, 8 meses, 10 meses o un año, para hacer nuevamente el proceso de aplicación de toxina botulínica, neumoperitoneo preoperatorio y llevarlo ya a cirugía, ¿verdad? Con una cavidad abdominal expandida. Entonces, aquí le redondeo. En este cuadro, el redondeo, lo que podemos hacer en los diferentes escenarios de los pacientes con onfaloceles, grandes onfaloceles, pequeños onfaloceles y onfaloceles complicados con comorbilidades severas que no permiten de pronto ya caminar por esta vía. ¿Ok? Entonces, recordar siempre los consentimientos, hacer un buen consentimiento informado y para poder lograr esto, pues socializar bien con los neonatólogos y trabajar en equipo. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas son que solucionamos definitivamente la patología, un menor tiempo de estancia hospitalaria y menor mortalidad, ¿verdad? Los problemas, las desventajas son el manejo intensivo, la ventilación mecánica, necesitamos nutrición parenteral y las complicaciones inherentes de estos pacientes en UCIN, que son compartidas, ¿no? Entre la patología quirúrgica y el manejo de cuidado intensivo. Los puntos sensibles que yo veo en este protocolo es siempre hacer la prueba de relajación y la intubación orotraqueal para intentar y ver en qué estado queda ese onfalocele de ese saco y la necesidad de sedación y bloqueo neuromuscular en la UCIN. Y obviamente, pues, el monitoreo estricto de la presión abdominal y la vigilancia de la función renal y la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar en cualquier momento y estar preparados para ello. El doctor Gelfand tiene un paciente manejado en ECMO con hipertensión pulmonar manejado con este protocolo. O sea que cabe la posibilidad también en un momento dado de estos pacientes con onfaloceles gigantes llevarlos a ECMO para el manejo de su hipertensión pulmonar si así lo amerita. Bueno, entonces, esta creo que de pronto así es un resumen con algunos detalles de este proceso. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctora Bello, nuevamente. Tenemos una pregunta de la audiencia. La doctora Isis Yapis, desde Santa Cruz, Bolivia, pregunta si existe algún tiempo límite que podamos esperar entre una fase y la otra. Perdón, Daniela, ¿repites la pregunta? Sí, señor, que si existe algún tiempo límite entre la primera y la segunda fase que podamos esperar.
doctora Bello. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, señor. Ah, bueno, sí. Les cuento que hemos tenido casos hasta de 15 días. Hasta de 15 días. Algunos colegas de Perú han tenido algunos casos que lo han prolongado más de 15. Pero en términos generales, no pasamos más de 10 días en fase de silo. Ese es el promedio de 5 a 7. De 5 a 7 días. ¿Okay? Pero por eso insisto en que tienen que ser muy juiciosos con el tema de la relajación muscular en esa primera fase. Y ya saben, si un paciente les queda 15 días y ya ustedes están muy preocupadas y hay mucho estrés con el manejo, pues lo pueden dejar con el apósito de hidrocoloide y ya no le aplican más relajación y lo dejan que epitelice ese saco sobre el amnios que tiene indemne. ¿Okay? Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Quieren compartir algún caso? Bueno, pues preguntan que el protocolo de relajación. El protocolo de relajación lo hicimos con los anestesiólogos, todos los anestesiólogos que trabajan cardiopediatría y cardioneonatal, que muchas veces no logran cerrar el esternón y toca dejar ese tórax abierto. Entonces ellos utilizaban un protocolo con sisatracurio, en goteo continuo. Pero también se puede usar básicamente también el mecuronio con horario y mantiene una muy buena relajación. ¿Okay? No le debo las dosis porque eso no lo manejan los neonatólogos. Y bueno, ese es el protocolo con goteo continuo de sisatracurio o con mecuronio por horario. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, como le decía al principio cuando me presenté, muy agradecido de que esté con nosotros, admiración grande con su trabajo. Hemos tratado de copiar bastante la colocación de hidrocoloides en pacientes con omfaloceles gigantes y vamos a modificar un poco lo que hacemos porque realmente no nos queda tan bonito como lo que acabamos de ver. Y vamos progresando poco a poco para nosotros presentar también dentro de poco lo que va saliendo. Miren que no solamente se limita uno a los omfaloceles gigantes, ¿no? Sino lo podemos trabajar todos los omfaloceles con esta metodología y los pequeños dejarlos invertidos y programarlos después de estudiados y en fin y tener en cuenta que bajo la prueba de reducción bajo relajación van a ustedes a tener sorpresas y van a ver que un porcentaje de los pacientes que aparentemente son hepatoonfaloceles van a quedar prácticamente a plano y en una fase 2 ya con un panorama mucho más sencillo para llevarlo a cierre definitivo. Entonces no se olviden de eso y evitar y no dejen que se les seque el amnio, no dejen, cójanlo el paciente apenas nace. Si tiene una manera de, claro, que cuando te llegan remitidos, hay el inconveniente que va a estar el saco pegado al hígado, pero tampoco es contraindicación de hacer maniobras, como vieron ustedes, de despegamiento muy gentiles para que suelte el hígado del saco y poder emprender el proceso de reducción. Otro problema, cuando pasan muchos días y se seca el amnio, se deseca el amnio y se pega al hígado, ya va a ser muy difícil entonces que puedas utilizar el saco para hacer contratracción con el silo de Doder y logres un cierre rápido. Muchos de los cierres se vuelven un rollo porque dejan que se seque el amnios y empiezan a trabajar con un hígado pegado al saco. Entonces nunca les va a reducir o les va a demorar mucho en reducir. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta. Doc, acá tenemos otra pregunta de Paola Norato.
Ella refiere que para los pacientes que nacen sin diagnóstico prenatal de urgencias, ¿cuál es el manejo inicial si no está el cirujano pediatra en la sala de nacimientos? Los neonatólogos, yo he tenido algunos casos que han nacido sin la presencia, lógicamente, sin la presencia mía. Y he visto el neonatólogo hacerle la prueba de relajación, la reducción barro de relajación, y yo llegar a la sala de neonatos ya con el paciente, por ejemplo, con el omfalocele puesto a plano. Eso me ha sucedido un par de veces. Pero lo importante aquí es que de pronto los mismos neonatólogos podrían hacer la cobertura del amnios. Cuando el paciente nace, hacer la cobertura ellos del amnios, aprendiendo a poner el silo de dodero. Y eso evita que se deseque el saco y que cuando llegue el cirujano ya encuentre eso organizado para empezar a apretarlo ya según su criterio, ¿no? Pero yo creo que aquí habría campo, igual que en las gastroquicias, que los neonatólogos, cuando no hay cirujano pediatra, aprendieran a poner esos hilos sin sutura, que eso ayudaría mucho al futuro y al pronóstico de esos intestinos, tanto en gastroquicias como, bueno, omfalocele no tanto, pero yo sí desearía que ningún omfalocele llegara con el saco todo pegado y seco ya al hígado, porque entonces eso sí ya cambia las cosas para uno, por el riesgo de sangrado al despegar el saco y todo eso, ¿no? Esos casos, por ejemplo, donde podríamos emprender un proceso de reducción visceral de un saco todo adherido y como vieron ustedes una foto que les mostré por ahí, todo con parches negros, uno podría quitar ese amnios y poner un silo como en los pacientes con omfalocele roto y emprender un proceso ágil, agudo y bajo cuidado intensivo de reducción de ese omfalocele. Pero es una posibilidad también de hacerlo. Bueno, para completar la pregunta, Paola, es básicamente, Paola, es cubrirlo, ¿no? Cubrir el amnios para que no se seque, para que no se deseque, para que no se momifique. Pues, acuérdense que en 3 días nosotros tenemos ese cordón seco, momificado en cualquier neonato. Entonces la idea es protegerlo evitando que se deshidrate, dándole una cobertura con este tipo de apósito hidrocoloide. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en la cátedra el día de hoy. Sea totalmente bienvenido cada vez que quiera colaborarnos. Les agradecemos también a todos por asistir. Bueno. Muchas gracias, buenas noches, gracias por escucharme y bueno, aquí es siempre disponible para ustedes. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego. Por allí iremos a Barranquilla, pero a otras cositas. Claro que sí, bienvenido. Chao. Bienvenido. Bueno, adiós.